Limpieza de todos los escombros en las zonas afectadas, rehabilitación de puentes y calles, reposición de los servicios básicos como luz, agua y alcantarillado son parte del plan de contención de emergencia y reconstrucción que se ha iniciado en Bolivia, especialmente en La Paz, tras las intensas lluvias del fin de semana. Las intensas precipitaciones provocaron el desborde del río Ashumani, generando daños significativos en la residencial zona homónima con el saldo de un fallecido. Otro punto afectado fue el sector en el que confluyen los principales afluentes y forman el río La Paz. Rosa, una antigua comerciante en la zona de Aranjuez, afirma que la reconstrucción no será rápida. Pero todo nos ha inundado, o sea, el lago, este desborde del río que nos ha atacado todo. Vea, mire, Emma Verde, el servicio de camino, todos estamos aquí afectados. Ahora quisiéramos que nos ayude, porque aquí tampoco contamos con agua. Todo este lodo tenemos que levantar, para eso necesitamos ayuda. La crecida de este río destruyó un paseo peatonal y la única avenida que conecta con varios barrios que quedaron incomunicados por varias horas. Para La Paz viene a ser una de las desgracias más grandes que pudieron haber ocurrido. Bueno, no queda más que lamentarnos, uno porque tenemos que aprender a predecir estos acontecimientos. Tenemos la tecnología, la ciencia, como para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y también, claro, la coyuntura, la naturaleza se ha ensañado con la región, mucha lluvia, mucha agua. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, anunció que está listo un plan de emergencia que se aplicará durante los siguientes 60 días con la coordinación de la gobernación, alcaldía, policía y las Fuerzas Armadas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología mantiene la alerta roja en las cuencas de los ríos de La Paz y también en el departamento amazónico de Pando, en donde las últimas semanas hubo inundaciones.